Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Syndicate. Aquí Arpiemen desde Gungnir Games. Y bueno, como veis llevo una armadura nueva. No es de las caritas, simplemente una que ya estaba desbloqueada por las misiones que hemos hecho. Y bueno, el planning de este vídeo es hacer estas tres misiones de lo que es el barrio de Lambeth. Estas tres y irnos a esta de aquí. Llevamos a Jacob porque ahora mismo es obligatorio ir con él. Así que me jode y bailo. Bueno, vamos al lío. Esta se supone que es de caza de templarios. No sé muy bien dónde se supone que está el... Mata al blanco con tu hoja oculta. Eso no es difícil. O no debería serlo. Vale. A ver, vista de águila. Ahí está nuestro objetivo. Supongo que si lo mato desde... O sea, con un salto aéreo, en teoría debería... Debería... No puedo matarlo desde aquí. Que no quiero un salto de fe. Cago en la... Venga ya, hombre. Qué puta estafa. No es digno de los templarios, dijeron. Hay que hacer algo con él. Vale. Es cuestión de esperar. Va siempre con un personaje, lo cual es una putada. Que venga el primero, que venga el primero. Hola. Pues ya está. No era muy complicado. Mi abuela corre más que tú. Bueno, pues joder con tu abuela, nene. Como les estoy haciendo la culebra. Bueno, en teoría ya debería... Bueno, ya debería no, ya está terminado. Perfecto. Hemos hecho el objetivo secundario sin problemas. Como veis, se divide por sectores el mapita. Cada uno con una pequeña misión para hacer. Y bueno, vamos a esta. Cuartel de banda. Bueno, a saber qué nos va a tocar hacer ahí, pero bueno. Tenemos tres misiones principales. Una de infiltrarnos en un manicomio o algo así. Otra de hablar con Bell. Y una tercera que está en el tren, que el tren me ha parecido algo muy cachondo. Está todo el tiempo en marcha por toda la ciudad. Y bueno, vamos a hacer primero esta... A ver. Quema los planes de ataque de Blighter y ve a los rusos. Buah. Bueno, de primeras estos están marcados aquí. Lo de quema los planes del ataque de los Blighters, no lo termino de pillar. Pues tienen nivel, los cabrones. Voy a ir primero por esa guarra de ahí arriba. Como tenemos la vista de águila, podemos ver desde... A ver que se... Vale, uno afuera. Son nueve, ¿vale? O sea, tenemos que ir uno a uno. No hay prisa. Caja de grito... De grito ni... Venga. Sé decirlo. No tenéis nada. Vale, van tres. Problemas son estos. Esa me ha escuchado. El problema son esos tres de ahí del fondo. Que están juntos.
Otro fuera. El gancho este es Dios. Me gusta muchísimo. A ver, por ahí vamos a poder entrar. ¿Cómo se baja? Lo bueno es que una vez los marcas con la vista de águila, ya están marcados para siempre. Corre, corre, corre. Estos son los planos. No sé si al quemarlos liaremos algo. O sea, se activará una alarma, espero que no. No se ha activado una mierda. Vale, nos quedan estos. Estos cuatro. Podemos matar a dos más desde lejos, sin que nos detecten. Así que vamos a intentarlo. El problema está en el. Vale, a esa de ahí, cuando dé la vuelta, la podemos matar. El problema está en que maten al Rook capturado. Que eso va a ser un problemita. Vale, esta está viniendo por aquí. Otra fuera. A ver, veamos la ruta de estos amigos. Siempre puedo tirar una granada. Soy un puto amo. O sea, lo he hecho putamente ninja. Kukri de rubí. Por subir un nivel con Henry Green. Pues de puta madre. Ha estado genial. Ha estado genial, joder. Ni yo me lo creo que me haya salido también, pero bueno. Para ahora. Bueno, marcamos el siguiente. Hombre, ya que estamos aquí, por ejemplo, este cofre de arriba. Esos 500 creo que es de la base. O no sé, o puede de haber terminado esta misión. Es más probable que sea de haber terminado esta misión. O no tengo ni puta idea, la verdad. De pasta estamos peladísimos por lo de pillar los mapas. Y por pillar el equipo que he estado pillando. También otra cosa que tengo que decir, porque, a ver, mientras pillaba los cofres y tal antes de grabar este vídeo, he pillado creo que una caja más de estas de música. Así que ya tenemos tres. El gancho es Dios. Me gusta muchísimo, tío. ¿Qué he marcado para que no me...? Vale. Caza recompensa de Leopold Bacchus. Vías de tren a dos alturas. Eso es nuevo. Ay, coño, que estás. Que son malos. Que son malos los dos. La estoy liando. La blanca... joder, sí, la estoy liando. Era el blanco con vida. Uf. Me están viendo a todo esto. El tema ninja poco, ¿eh? Me está viendo todo Cristo. Vale, en teoría ya deberíamos... Está siguiendo una por aquí. No has visto nada, amigo.
No has visto nada. Ahí está nuestro objetivo. Ese conejo es... O sea, porque está... ¿Qué está haciendo? A ver, tenemos al objetivo asegurado. O sea, sabemos dónde está, pero está muy abajo. Sí. Joder. ¿Cómo coño? ¿Quieres ayuda? No, no quiere ayuda. Son... Joder, venga, están viendo todos ahí en plan fiesta. Party hard. Mata al grande huyón y ya está. También los puedo matar a todos sin más, ¿eh? Y así nos ahorramos tonterías. Sí, qué cojones. ¿Dónde coño está mi objetivo? Joder, está súper abajo. Las joyas, los diamantes. He perdido mis precios. No, no quiero matarlo. ¡Socorro! Somos amigos, ¿verdad? Ese momento. ¿Estás con la policía? ¿Trabajas para ellos? Baja la voz. No merezco la muerte. No te caerá la pena de muerte, amigo. Pero van a detenerte por robo. De eso sí que. A dormir, guapo. Ahí dentro. Ahí dentro. Uf, que me caigo. Ya. Vale, lo tenemos. Podemos cargar con él, perfecto. ¿Quién me estaba viendo? Ah, vale, el pavo ese de él. Mala suerte en pillarme, campeón. Coño, que es más rápido de lo que parecía. Escapa de la zona. Solo tengo que escapar de la zona. Ojalá, ¿eh? Como tenga que llevar en carruaje al artista, va a ser un coñazo muy gordo. Pero bueno. Ay, mira, ya está, que con esto vale. No vale, ¿verdad? A 300 metros, ¿en serio? Están empezando a seguir mierdas de estas a saco, ¿eh? Bueno, si hay bajas, yo no las he buscado. Dios, ya estoy llegando. Más despacio. Los matamos y ya está. Me portaré bien con él. Gracias. Pues sale, otro... Yo no digo nada. Otro terminado, joder. Best Ninja EWES. Bueno, vamos a esta misión. Una cucharada de jarabe. Madre mía. Madre mía. Ay, Dios. Super sigiloso, ¿eh? O sea, no me he levantado sospechas. Y tú te callas. Vale, queda uno vivo aquí.
Bueno, eso de que queda vivo era un eufemismo, ya sabéis. Eufemismo total. Creo que tengo pasta. A ver, vamos a hacerlo. Si tengo 4.000 pavos, tengo pasta para mejorarme el cinturón. Tengo este equipado. Aunque no, debo tener nivel 4. Mierda. Pues ahora no. Defensa y sigilo más 3. Ven con el trato. Vale, cinturón de hierro mejorado. Ya nos hemos quedado con 2.000 pavos. A todo esto, otra cosa más. Antes de. No. Escape. Mejoras de banda. He pillado esta, que hace que tengan más dinero total en la caja fuerte, y esta que hace que los rooks o como quieras llamarlos que tengas de aliados tengan más nivel, sean más efectivos. Lo siguiente será pillarnos esto, porque así tenemos una caja fuerte que cada vez tiene más ingresos y cada media hora te da más ingresos. O sea, yo creo que esto es lo básico, subirlo lo primero. ¿Por qué? Porque si te subes todo, mira el caballo muerto y madre mía. Si te subes todo al principio del juego, si luego juegas 20 horas, cada media hora tienes como 5 o 6 veces más pasta que si no te lo subes desde un inicio. Lo veo muy bien. Volvamos a esta misión. Una cucharada de jarabe. Señora, solo intento. A ver, ¿qué vamos a ver aquí? Depende de lo que dure esta misión, iremos a limpiar más zonas de este barrio. El jarabe relajante de Starrick aquí. Jarabe relajante. Es lo único que bebe. Tu jarabe lo está volviendo un manso y un botante. Mire, está espantando a mis clientes. Váyase a tomar viento o se va a llevar un buen recuerdo mío. Ni se te ocurra hablarme así, rata. ¿Pero qué pasa? Ah, ¡largo! ¿Por qué me da que vamos a tener que perseguirlo? ¿What? Vale. No veo una mierda, Esto es lo típico, scripteado de cojones hasta pillarlo. Dejado de cojones. Míralo. Ven acá, Tato. Date quieto. Solo intento ganarme la vida. Como todos. Como todos. Soy tu superior. Ya se te han visto ya. Dime cuál es el origen del jarabe. No hay problema. Solo sé que hacen un lote por día entre los gasómetros y el manicomio. Le estoy atravesando un poco el cuerpo. Encuentra el distribuidor. What's the point? Oh my god. No sé qué se está apareciendo en la serie porque por ahora no he subido ningún vídeo. Y creo que grabaré 10 o 12 vídeos de esta serie y todavía no habré subido ninguno. Pero espero que os esté gustando. A mí por ahora el juego me mola. Me mola, o sea, no es como el juego de Francia, qué asco de... En Francia tenía que ser, me cago en la puta. Que la cagaron mucho con ese juego. Este ya me recuerda más a los buenos. Hola amigo, ¿cómo va el día, güey? A ver, para encontrarlo... Vayamos a averiguar dónde se hace ese... Robar. Roba plano sin que te detecten. Bueno, no debería ser muy imposible. A no ser que ese amigo que me está viendo me mate. No has visto nada. No has visto nada. ¿Por qué se está yendo tan lejos? Va en carruaje, ¿verdad? Sí. Va en carruaje, ¿verdad? Totalmente. ¿Se parará en algún momento o la he cagado? Dios, los niños aquí pillando carbón como si no hubiera mañana. Se ha parado. Me
Se nota que se ha parado porque nos estamos acercando y no se aleja en ningún momento el objetivo, así que... Sí. Vale, ahí hay un... Cuidado con ese pavo de ahí. Vale, ahí está. Prueba el plan sin que te detecten. Espero que estés preparado para aceptar las consecuencias. Es que, macho, lo de esta gente es absurdo. Vale, está metiéndose ahí. Pero no me atropelle usted, buen señor. No me atropelle, por el amor de Satanás. Vale. Creo que además es el líder de este barrio, puede ser. Me han robado. Recuperaré el dinero, lo juro. El encargado de la distribución del jarabe lleva un club de lucha en la fundición. Super ninja, macho. Vale. Se ha quedado ahí el anuncio del encargado. Bla, 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 bla. Vale, muy bien. Toma usted un ping. ¿Puede ser este el juego en el que recupere vuestro respeto hacia mis habilidades sigilosas? ¿Puede ser? Puede ser, lo dudo. Lo dudo. Vale, estamos en una zona que no hemos pisado nunca porque oigo cofres, pero no están marcados en el mapa, así que tiene que ser alguna zona nueva. Secuestrar, vale, ya hemos secuestrado a gente antes. Pero bueno, encuentra el cargado de la distribución. La cofre está aquí. Ahí está. Lo tenemos. Evita que te detecten. Esta va a estar chunga. Bueno, no hay tanta gente, ¿eh? O sea, si nos lo montamos bien. El problema está en que obviamente... Deja de hacer trampas. Está empezando a petardear muy bestia. ¡Lucha! Vale, ese de ahí me ve. Dios, no hacía falta subir tanto, pero vale. Vamos a librarnos de unos cuantos objetivos primero. A dejarnos que nos maten. Qué cagada. No lo voy a embestir. ¡Ay, amigos! ¡Ay! ¿Amigos? ¿Pero sois imbéciles? No quiero perder el tiempo contigo. ¡Muévete! ¡No me molestes más, calaña! ¿Te cuesta? ¿Pasa algo? ¿Me ayudo? ¡Ay! 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 ¡Acabad con él y vamos a celebrarlo! ¡Ay! ¡Ay! Dios, 10 horas para matarme. Uno más y me revientan, creo. ¡Hostia! Han ido a lo bestia. Le he liado mucho en estas, ¿eh? Ahora lo que no sé es de dónde empezamos. Uf, espero que no sea la misión entera porque... Me pego un puto tiro en la cabeza. Espero que sea desde aquí, desde secuestra a este tío.
El problema ha sido que he empezado a matar a los que estaban alrededor, pero se me ha olvidado, o sea, se me ha ido. Uf. Se me ha ido totalmente la olla de asegurarme de que no me viera el tío. En el momento en el que me ha visto. Vamos, 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 vamos. Ya está bien, voy a por ti. ¿Quiere decir algo? Ya te la vuelta. Hora de cerrarse el pico. Hay que soltar. Este. Te mete el cabrón. Joder. Joder, si mete el pavo este. De dos hostias me ha matado. Su puta vida. Ese tiene que tener nivel alto, lo sabe Dios. No me gusta. El tema de los secuestros en este juego no me gusta. No. No, porque es súper cutre. Súper cutre. No, no me gusta. Creo que es lo que más depende de todo. O sea, te ve alguien de segundas, ya la has cagado. Sí, no me mola nada. Bueno, a ver ahora dónde aparecen notas. Otra vez aparece. ¿Por qué? Nunca lo voy a entender. Hay que esperar a que el pavo. Vale, tiene que. Vale. No sirve el noquearlo, tiene que ser secuestrarlo en plan. Venga, vente conmigo, artista. Bueno. Repetimos lo mismo que acabamos de hacer, pero sin matarlo. Y ya está, y sin problemas. No lo sabía, o sea, poner secuestra al tío. O sea, le puedo secuestrar y dejarle inconsciente. Pero nada. Me lo podría haber llevado fuera y hincharle la cara a hostias como en las pelis. ¡Despierta! ¡Despierta! Y ya está, pero no. ¿Por qué va tan arriba? Nunca lo voy a entender. ¿Habéis visto eso? ¿Pero qué? ¿Qué haces, arpidios? Nada, nada. ¿Qué haces? Nada. Vale, lo tenemos. Para irnos. Sin que ninguno de los guarros estos. Nos trinque. El problema es ese pavo de ahí. ¿Dónde se hace el jarabe? Habla ahora o calla para. No huyas. En la destilería, el edificio junto a la cervecería. ¡Maldición! Ha llegado la hora de detener la producción de jarabe relajante. No sé. Hijo de puta. Junto a este recuerdo. No, pero tío, qué puta estafa. Bueno, voy a salirme, a ver si al salirme con el control al suprimir, a ver si se reinicia o algo, y ahora vemos. Vale, he reiniciado el recuerdo, ya sé cómo se reinicia. Y estamos saliendo con el amigo sin que nos detecten. O sea que no quería hacerlo. O sea, quiero hacerlo perfecto en este sentido. Vale, ¿dónde se hace el jarabe?
Me ha llevado como 10 intentos el trincar al desgraciado este. Junto a la cervecería. Estoy hartando de... Ha llegado la hora de detener la producción de jarabe relajante. Vale. Espero que ahora no me salga como... ¿Me salga como completada? Sí. Oh, gracias, Dios. Vale, ya podemos continuar. Ahora, no sé si volveremos a donde estaba por haberle dado a reiniciar recuerdo. Es probable. Ahora, continuar esta historia, pero en vez de seguir, vamos a seguir conquistando zonas de este barrio. Haremos dos o tres y lo dejaremos. Y fuera de cámara, lo que haré es todas estas zonas que hemos conquistado ya, los cofres que hay en esas zonas, los pillaré fuera de cámara. A ver dónde aparezco, no tengo ni puta idea. Vale. Si apareces justo donde has dado a... Dios, ¿qué coño hago aquí? Vale. Vale. O sea, esta es la misión a donde tenemos que ir, selección contra natura. También podemos hacer esta, que es más probable que haga esta en el siguiente vídeo. Así que vamos a ir a los matones del hambre, caza de templarios, venga. Me pilla a tomar por culo, pero bueno. 600 metros, ¿dónde vas? Espera, tiene que haber un viaje rápido en algún lado de por aquí. Viaje rápido, mira, este mismo. Es mucho mejor que recorriendo los 600 metros a patita. Bueno, pues por ahora llevamos una serie perfecta, todos los objetivos cumplidos de todos los recuerdos secundarios incluidos. Así que, de puta madre. La idea es hacerlo todo así. Igual hay alguno que me cueste mucho. Si vemos, como ahora ya sé cómo reiniciar recuerdos, si vemos alguno que sea ultra chungo, lo dejaré para el final de la serie, ¿vale? Pero en un principio, por ahora, la mayoría son sencillos. También hay que decir que acabamos de empezar la historia y que seguramente los retos mucho más adelante serán más difíciles. O sea, yo que sé, por ejemplo, recuerdo que en el anterior había retos en plan mata a 5 enemigos dentro de una capilla de estas, un confesionario, perdón. Adiós mi espalda. A ver, Mildred Graves, caza recompensas. Pues vamos a por ti, Mildred. Tiene nombre de abuela. Yo no digo nada, pero tiene nombre de abuela. Espero que no tenga que secuestrar más peña. Odio estas misiones, las odio muchísimo. Bueno, vamos a darle como 15 minutitos más y chapamos. Si quiero hacer los vídeos de eso, de 40... 45 o 50 minutos como muchísimo. Suéltame, prometo que hablaré con mi hermana. Socorro, ayuda. Bueno, que ya corra sola. Que corra, los otros no me van a seguir. Saliendo del territorio de los Blanches será... Da igual. Sí, ha venido ya sola, tío. ¿Qué estás haciendo? Me has hecho todo el trabajo, negra. ¡Socorro! ¡Me secuestran! Me has hecho todo el puto trabajo, negra. Me has hecho todo el puto trabajo, negra. Ahora repetimos lo mismo de la otra vez. Ahora ellos se bajarán. Y Kukri para todos. Me has hecho el trabajo, negra. Dicen que el problema es su hermana. Vaya, un revólver de... Yo no digo nada. Yo lo digo, no me has hecho el trabajo, negra. Es que ha ido directo a un carruaje de los nuestros, pues de puta madre. Bueno, vamos a marcar el siguiente. O sea, este también es de secuestro. ¡Qué coñazo! ¡Qué coñazo de misiones, colega! Vamos a comer los huevos. Digo, sé. ¡Ay! 400 metros.
Oh, pues nada, más pasito a pasito. Mira, ese, joder, es que eso está claro que es de ir de un lado a otro. Con el cable. Que si no, ni de coña lo pillas. Bueno, caza de temprano no sé muy bien qué tipo de misión es, así que ahora lo vamos a ver en breve. ¡Te daré una maldita lección! Se repite un poco mucho las frases, pero bueno. Es comprensible. Me estoy dejando los piececitos aquí. Vale, estamos llegando. Es pequeñito el sitio. A ver, encuentra, ejecuta un asesinato doble sobre los blancos. Oh, Dios. ¿Y qué es lo que decimos luego? Es que vamos a ver. El padre del entendimiento nos guía. Necesito poder colgarme ahí a una. ¿Quién servís? Al gran maestre. Vale, se están lavando el cerebro muy hardcoremente. ¡Hala, a correr! El otro parece que va patrullando, sí. ¿Cómo ha llegado? No debería estar. Cagado. Vamos a dejarnos matar. Porque no va a haber asesino a todo el brazo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Vuelves conmigo? El padre de entre... Cuando te matan estos tíos es muy hardcore. A ver si se ve. Te clavan el de esto de carnicero en la puta cabeza. Ahí va. Flash, flash. Eso tendría que haber sido la cabeza, pero... Ay. Ay. Bueno, la cosa es llegar... justo cuando está viniendo el otro tío y matarlos a los dos de un salto. Pero me salía la opción de colgarme, pero desde más lejos. La putada ha sido no hacerlo rápido. Uf. Comida de lentejas y... Quieren salir. Quieren salir. Pac, pa, 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 pac. Para, pa, 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 pac. Bueno, vamos a ver. Si ya tenemos... Vale. Paga. Paga. Pero si me salía antes. Antes me ha salido la opción de poder colgarme. Porque ahora no me sale, tío. Es muy raro, macho. Esto es un bastión tochísimo de los. De los templarios. Hay que subir por aquí primero. Aquí no había una. Ay, coño. ¿Y qué es lo que decimos nuevo? Que el padre del entendimiento nos guíe. Esperamos a que se dé la vuelta. La tía está aquí. Y saltamos. Excelente. Hala, a correr. En teoría no me ha visto. Ahora es esperar. Esperar a que se unan, se junten los dos y al saltito los matamos a ambos y a correr. No, no me has encontrado. Me están viendo todos, loco. No tengo opción a... Ah, vale, vale. Bueno, culpa mía. Ese acercar... ¡Buah! Pues entonces más chungo todavía. Dios, Dios.
Con saña, relájese, señora. Señora, relájese. Esa ha sido saña. Joder, esa ha sido saña. Hija de puta. Hija de puta. O sea, no, yo no sé por en qué mundo he pensado asesinato aéreo doble. No, que se puede, pero tienes que tenerlos, pillarlos a los dos a ras de suelo va a ser chungo. A ver. Igual no, ¿eh? Igual no. Igual. Igual así no. Yo creo que lo del asesinato aéreo sigue siendo la opción. Otra cosa es que me salga. Claro está. Va a estar complicado. Esta me va a putear un poquito. Va a estar complicadeta. Vamos a repetir la táctica del asesinato aéreo. Solo que esta vez sí que me voy a cargar a la guarra esta de aquí al lado. Ojo, que igual la acabo cagando muy gorda. El gran maestre. El gancho. Me sigue siendo lo de asesinato doble. Sal, sé que estás escondido. Que no has visto nada, hombre, no seas cansiner. A la puta es que no. Tiene que haber un momento. Ahora. Vale. Venga, un placer. No era tan difícil, ¿vale? Era eso, encontrar el momento justo. Vale. Vamos a hacer uno más y lo dejamos por ahora. Hemos limpiado ya casi medio barrio, con la tontería. Los matones de Lambert, lo mismo es. Venga. Y en el siguiente vídeo vamos a hacer esta misión, sí. Porque como es en este barrio, vamos a intentar minimizar el expandirnos por ahora. Bueno, vamos a ver qué objetivo me ponen en esta caza de templarios. Aparte de escuchar un horrible sonido de flauta. Pero salta, hijo. Madre mía. No quería saltar. Me dan miedo las alturas. Alarma. Seguramente se la mata al objetivo sin que suene la alarma. Posiblemente. No permitas que mate a más de 12, ¿eh? Pues digamos que igual me han pillado, ¿sabes? Hemos
están de lujo. Venga, dispara. El cuerpo le ha hecho un extraño muy grande. Pues sale. Pues ha sido bastante sencillita, la verdad es que sí. Bueno, pues ahora tenemos un cacho muy grande. Nos faltan tres territorios para que salga el gilipollas de este sitio. Uno es de secuestro, no me gusta. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Lo dicho, ahora yo voy a pillar estos cofres de aquí, todo esto. Vamos a ir pillándolo y en el siguiente vídeo apareceremos delante de esta misión de noticias por cable y la haremos. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un likecito. Si no lo estáis, suscribíos. Y recordaros que si compráis en la tienda de PJ Brothers y usáis el código GoogleGames, tenéis un porcentaje de descuento. Nada más, nos vemos.